Buenas chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de la LS. Estamos aquí enfrentándonos contra Luiso y sus Empoleon Knights, que no llevan a Empoleon. Pero, pues, tenemos un equipo que ha sido formado por mucha gente para conseguir derrotar a Luiso. Y vemos que... Oh, hostia, me trae el cómo. ¡No me trae el Medi! ¿Por qué no me trae el Medi? Ya. Yeah. ¿Qué? What the f... No sé. A ver, yo me esperaba el cómo. Esto es curioso. Lo bueno es que... No me trae ni siquiera el Sneasel. What the fuck es esto, tío? Perdón. ¿Qué demonios es este equipo? Vale. Es decir, me esperaba Sneasel y no los trae. Como eran de los que más seguro que teníamos que nos traería, pues no. Entonces, nuestro plan es aquí hacer la Sticky Web, pero vemos que es un problemilla ahora mismo. ¿Sus Pokémon cuántos son físicos? Son prácticamente todos físicos, ¿no? Excepto este. Podríamos empezar con Coco. Y... ya. Es el Sivali Fighting. Sí, básicamente el plan era echar Sticky Web, ir con Galvantula Scarf haciendo Rising, no, haciendo Sticky Web y luego Rising Voltage, si puede ser, pero vamos, que el que iba el super aquí era Excadrill con Choice Band. Una vez estés, pues... El pro... Una vez... es que... Una vez tiramos la Sticky Web, pues Excadrill es más rápido que todo. Pero ciertamente es raro. A ver, ¿qué me sacarías? Me sacarías rocas, ¿no? Yo podría empezar con el Incineroar. Creo que está bien el Incineroar. Vamos. Vale, tenemos a Incineroar en el primer turno. Vamos a intentar hacer Will-O-Wisp. Porque no creo que me mate en Incineroar, además teniendo el ataque bajado. Y Will-O-Wisp... no se quita. Ahí. Vamos a hacer Will-O-Wisp. Me saca como Barnet, vale. Eso está decente. Ahora vamos a hacer el Parting Shot. Porque, vamos, no me va a matar estando Barnet. Y si se hace lo de aumentarse todas las estadísticas, pues mejor que haya hecho Parting Shot. ¿Me lo habrá llevado especial? Oh, me ha hecho Toxic. Ah, espera, que es soundproof, no bulletproof. Y además es... Y es con leftovers. Es un set que no me esperaba ahora nada. Me esperaba... Estaba casi seguro que me lo llevaría con... Bueno, estábamos pensando que nos lo llevaría con bulletproof. Esto es curioso. Con Toxic, ¿no? Entonces... Ya, realmente lo puedo hacer el knockoff. Ya no me esperaba que me volviera a hacer aquí el Toxic, pudiendo yo cambiar al Campanón. A Bronzong. Pero ciertamente, como es uno de los que temo ahora mismo. Y ni siquiera sé si es físico especial, porque no me ha hecho nada. Intentamos hacer el giro bola, venga. Interesante. Interesante. Le podemos tirar además las rocas. Ahora. ¿Afectarían? Sí, afectarían. Pero podemos tirar también el Reflect, que me interesa. Tal vez pensó que iba a traer a Galvantula. Vamos a ver qué nos hace. Porque es... Ya. El Gyro Ball... Me interesa hacerle daño, pero... Imagino que me cambiará en estos momentos. Sí. Vale, ahora... Vale, lo ha hecho con el balón. Era lo que esperaba. En tal caso, en este turno puedo sacar Incineroar. O podría intentar ir con el Tapu ya. Incineroar no está nada mal. Además, le puedo hacer el knockoff. Vale, hacer el Sword Dance. Y entonces yo le puedo hacer el knockoff. Porque él no me hará mucho. Que es, creo, no sé, creo que en Espada Santa no atraviesa el... No atraviesa las barreras. Solo los cambios de estado, ¿no?
Entonces, no Kofaki le. Por un lado, haría bastante daño y por otro, le quitaría el objeto, que es lo que me interesa. Porque una vez le quitemos el objeto, pues podemos ir con. Podemos ir aquí con. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con... Oh, bueno. Vale. Todavía no me ha mostrado nada de lo que tiene la cosa. Podría ir aquí con las rocas. Venga. Si me interesa ahora ir con él. Para ver qué. Venga. Para tirarle las rocas. Pero me puede. Sí, le puedo hacer el giro bola. Oh. Vale, me lo saca. Esperando. A Iggy. Sí, esperando que tuviera el. ¿Puedo hacer o rocas o giro bola? Antes me lo cambio, así que voy a hacer giro bola. Porque ahora se me acaba el rifle, además. Vale, lo tiene para curar. Ahora entonces podemos hacer el reflect. Vamos si me tiene un ataque de fuego. Sí. Me ha quemado. Vale, eso era de esperar contra Luiso. Me va a volver a hacer eso. O sacarme a. Al Como. Que ya no tiene leftover. Este. Es especial, vale. Excadrill le podría ser un problema, pero también es un problema para mí. Si él va con. Ya podría ir con. ¿Me harías aquí Flame? Ah, es que el Steelix es el que. No quiero perder vida en esto por si acaso saco el Steelix. Venga. Vale. Eso me ha venido bien. Y vamos a volver a quemarle. Somos más rápidos, ¿no? Somos más rápidos si es. Si es Adamant. Vamos a hacer otro Willow. De hecho, tenemos hasta el rifle. Vale, Avaluk. Mara Toxic de nuevo, imagino. Pero este también tiene Rapid Spin. Ya, es que realmente lo que. Él lo que quiere es centrarse en mi Excadrill. Entonces no me puede hacer tóxico. Entonces, ¿qué me quiere hacer? Vamos a sacar a este. Y aquí tenemos el Psychic Fang. Somos más rápidos ahora. Vamos al Psychic Fang. Oh, no lo matamos. Iron Defense. Para algo como Body Press. Voy a ir con Tapu Koko, esperando que no me haga nada. Venga, Koko. Esto va a ser difícil. Pero. No, espera, no tiene ahora lo de. No puede usar el Z ahora realmente, sí. No, no tiene el Z, no, sabemos que no tiene el Z. ¿Aprenderá algo para curarse? Descanso. ¿Cómo se llamaba eso? Que aumentaba. Puede ser Dragon Dance. Pero si no es un Dragon Dance, pero. ¿Va a ser Dragon Dance? Espera, 120. 180. 170. Esto hace más. ¿Por qué he hecho lo otro? Soy tonto. A ver qué más, ¿eh? ¡Wow! Ah, sí. Pensaba que haría Body Press. Así que vamos. Multi-ataque. Esto hace 180. Esto hace 170. Hace un poco más. ¡Ay, me lo ha predicho! ¿Por qué? Vale. Ha sido muy buena por su parte. Como muy mala por mi parte. Como debería haber hecho lo otro. Vale. Esto de, va a morir de prioridad. Pero por suerte no tiene prioridad ahora mismo. Vamos a tener que ir al Intimidate, sí o sí. Sí o sí. Bueno, podemos ir al Poco, pero. No sabemos ni siquiera qué tiene ahora mismo. Y al Sword Dance. Vamos a este. Vamos a no hacer nada de momento. Para que. Para que se piense que estamos pensando en quedarnos.
Es una estrategia rara, pero tal vez huele. Porque ahora mismo él está en peligro, yo no. A ver. Vale. Algo es algo. ¿Cuánto tiene? Y podemos ahora intentar hacer el parting shot. Y me saca que no. Alvaluk. Vamos a hacer realmente fire shot, pero no hay mucho. Vale. También podemos cambiar. Él me cambiará. Él me debería cambiar ahora mismo. Venga. Sí, él me debería cambiar. 295. Este tiene 302, entonces le supero. Le supero realmente a todo su team, entonces tampoco necesito las. Sí, vamos a poner a Tapu Koko. Pon a Wisin de Galar. Y ahora me imagino que vamos con el U-turn. Viendo que nos saca. Sí, ¿no? Vale, me saca Stilix, que era de esperar. No hemos visto un objeto, pero tendrá leftovers. Yo aquí me interesa quemarlo, ¿no? La anterior es con el Amalug le salió mal, así que aquí podría cambiar o podría dejar que me atacase. Quemar. Vale, quiero hacer aromaterapia de nuevo. Aquí me quiere hacer el Flamethrower, pero el Flamethrower no es suficiente para matarme, entonces le puedo matar a uno, yo creo. Ah, no, tiene el Air Balloon aún. Necesito quitarle vida. Necesito quitarle definitivamente vida. La cosa es como. Es decir. Ah, este es mi turno, vale. Puedo hacer Parting Shot. Que me ha quitado ya vida a dos Pokémon. Y yo, en cambio, no le he hecho prácticamente nada excepto a como. Y que como no será tan problema. Venga. Vale, Team curado. Ahora su problema es. Que le pedí. Si le hago el Earthquake, Dios. Vale, esto es el momento de la partida. 50-50. Si le acierto el Shadow Claw, luego tengo vía libre para hacer Earthquake. Puedo hacer también Iron Head. Iron Head tal vez sea mejor aquí. Tal vez él piense que vaya a ser Iron Head. Y por eso, pues, me saque a Steelix. Esto sí. Es decir, yo tengo Iron Head. Puedo hacer Iron Head fácilmente y le quitaría el objeto. De Air Balloon, entonces no tiene sentido como que lo deje aquí, porque Iron Head le hace bastante. Entonces puedo hacer Earthquake. O también puede creer que soy Rapid Spinner porque aún no me ha visto. Entonces, si cree que. Vale, hay dos opciones. Si cree que soy un. Es decir, si cree que soy ya Choicet. Entonces. Pues. Ya, es que tal vez piense que. Earthquake. No se lo está pensando. Oh. Avalon de nuevo. Vale, ahora puedo poner el Reflect de nuevo. Volvemos al punto 1. ¿Tendrá una valla para? Hemos visto que no tiene objeto. ¿Tendrá la valla para evitar los super efectivos estos? Vamos a hacer el giro bola aquí porque me interesa más quitarle eso. Es el único suyo que tiene prioridad. Y luego de un cambio con Excadrill me lo cargo. Así que. ¡Crítico! ¡Me ha hecho un crítico! ¡Ah! ¡Con Reflect! ¡Me ha hecho un crítico con Reflect! ¡Eso iba a ser tres veces menos daño! ¡Eso iba a ser tres veces menos daño!
sí va a ser 3 veces menos. Esto la verdad que duele, porque Bronzong ya no tiene prácticamente vida para aguantar nada. Como... me he traído el crítico, tío. El crítico que necesitaba. Vamos a poner a Silvally ahora mismo. Pero Silvally todavía puede hacer algo. Vamos a poner a este. Pobre Bronzong, ¿no? Ya ha recibido un crítico. Un quemado. Vamos a este. Tendría body press, pero... ¿cuánto le hacía de...? El único que resiste bien mi Earthquake es este, por el Iron Head. Y yo ahora de un Iron Head debería matarle. Hola. ¡Oh! Solo... lo hago de nuevo. No. Pero él me puede cambiar ahora. Sí, él debería saber que me puede cambiar ahora. O a X-Dash. ¡Buah! Estoy en una situación muy complicada ahora que he perdido a Incineroar. Es que no me esperaba un equipo Bulky en vez de un equipo rápido. ¡Wow! Vale, vamos a calmarnos. Steelix es el único aquí que me daría aquí problemas, ¿sí? Yo puedo U-turnear. Se lo está pensando él también, pero claro, son muchos 50-50. Pero él sabe que soy Banded, entonces la cosa es, ¿cambio o no cambio? Oh, no cambió. Ahora cambio. Steelix. Puedo poner aquí este. Y puedo intentar ir con el ulti ataque o el Shadow Claw. El Shadow Claw creo que no quiere que lo tenga. Venga. Shadow Claw para Eggy. Ya es lo que se me ocurre ahora mismo. No hemos puesto ninguno de los dos timer. Me imagino que los dos ahí estábamos pensando mucho. Vale, está decente. Y que muera. Lo siento por él, pero va a tener que morir. Wow. Ay, acabar en otro rol. Ya, la Eggy está a mitad de vida. Ya no tiene el balón. Pero tenemos a Avalu. Si tuviera el otro set, pues molaría. El de Shadow, el de Sword Dance. Pero ahora mismo no lo tengo. Entonces, lo que puedo poner es a Galvántula, pero el campo eléctrico termina, así que no hace tanto. O a Coco, pero el campo eléctrico termina, así que tampoco hace tanto. O a Excadrill. Y en este caso, en Excadrill, o me saca Steelix o me saca al IKEA. ¡IKEA! ¿Por qué se llama IKEA? ¿Y qué hace? Entonces me queda un turno de campo eléctrico, pero puedo cambiar ahora mismo, pero se irá. Entonces puedo cambiar al campano también. Porque los dos movimientos ahí que le mostré, pues... los dos movimientos que le mostré ahí le matarían ahora mismo. ¿No va a cambiar? Ah, sí. Ávalo. Algo es algo. Y ahora puedo poner de nuevo Reflect. El problema es eso, el quemado y el crítico me han quitado muchísima vida. ¡Oh! Y me ha matado. Nada. Ya. No esperaba que me matara. Wow. Aún con toda la defensa. No esperaba que me matara nada, tíos. Esto va a ser otra... lo he quitado. Va a ser otra paliza. Parece que vamos a ser derrotados de una forma aplastante de nuevo. Como... ya. A mí me gustaría que no fuera 6-0. Pero parece que va a ser difícil. El Excadrill aquí no hace nada. Prácticamente el Galvántula tampoco porque tiene... pero realmente no hace nada porque tiene a Steelix. Entonces yo he de sacar a este. ¿Cuál es mi probabilidad, posibilidad de matar a algo?
predecir que me sacará Stilix. Llevo toda la partida esperando que me saque Stilix, pero él puede simplemente cambiar de nuevo. ¿Me la juego algo? ¿Cómo me la puedo jugar aquí? No me la puedo jugar. Que no tengo nada, salvo el Excadrill contra el Stilix, y el Stilix ya me mata. Entonces, ¿hay alguna razón por la que no pondrías aquí a este Pokémon de nuevo? Es decir, a Stilix. Si no, este es el momento de sacar a Stilix. Pero si no tienes algo, no creo. Y entonces, pues aquí estamos de nuevo. Como hemos acabado toda la partida así. Pasa por perder rápido el Silvally. ¿Cómo? Ya, perdí demasiado rápido el Silvally. Eso fue muy mal por mi parte. Con que he perdido toda la vida. Body Press, sí. El Body Press. Tío, tuve que pensar en lo del Body Press. Qué tonto soy. Y estamos seguros de que nos traería el otro tipo de equipo. Ay, y entonces decimos, bueno, pues ¿cómo? Esperemos que no nos lo traiga. Avalugia. Como realmente esto me podría venir mejor de lo que esperaba, pero aún así ahí la lié otra vez. Y el Bronzong, bueno, el Bronzong que ayudaba, pues ahí murió. Ay, me lo mató. Ya, si no era full defensivo físico, pues era roll, pero no era roll. Claramente era. Ya, tío, no. No me queda nada, ¿no? No me queda nada. De hecho, esto lo hace como un 15%, 10. De hecho, en las pruebas le hacía más daño. Ah, claro, es defensivo físico. Pero ni siquiera tenemos el Z bueno. Hostia, lo podemos matar. Earthquake me hace 70, así que ahora lo debería cambiar. No quiere que este muera. Depende de si me cambia. A ver, él tal vez quiera hacer el 6-0. Entonces me lo puede dejar o me lo puede cambiar. Si me lo cambia, ¿qué le queda? Le da X-Dash. Entonces, claro, le mato de un Z eléctrico, salvo Snorlax. Entonces Snorlax podría ser buena opción aquí. Entonces podría cambiarlo ahora. Porque ahora le mato. ¿Sí, no? Pero también como... La cosa es... ¿Quieres el 6-0 ahora? Porque... Si te hago el Dazzling Gleam y te lo mato... Ya, es que si te hago el Dazzling Gleam y te lo mato, puedo estar cambiando entre estos dos y podría ser peligroso para ti. Entonces ahora tengo que hacer el Gigaball Havoc. Que cuela, cuela. Porque no han visto que tengo Roost. Pero es que si no cuela, no cuela. Pero si cuela, cuela. Si hago el Dazzling Gleam ahora, ya. Me vale. Me vale. Ya, como podría haber hecho Roost y jugármela para no matarle. Ya no es. Ya, yeah, pero pensé que me traería, llevaría el Snorlax aquí. Es decir, un Thunderbolt también le mataba. Así que... Pff, me he gastado... Ya, como pensaba que me traería el Snorlax porque aguantaría mejor. LOL. Bueno, pues hemos conseguido eliminar un Pokémon. Ya, yeah, es como...
Tal vez si hubiera hecho directamente Thunderbolt y lo intentara con el Havok. De hecho, ya es que este se cura. Me imagino que ahora me mata. Ya, por eso hice el Havok realmente, ¿no? No, no, lo hice por Snorlax pensando que luego me traería el Coco. Es rol. Es rol que me mate o no. Sí, ya que está haciendo cálculo, vamos a hacer. 50% de cargarnos a otro Pokémon de Luiso. Me la juego. Si es que si cambio ya es demasiado. ¡No! ¡Oh! Era rol. Ay, pues nada. Bueno, los 50-50 es como... ¿Qué habría pasado si lo hubiera matado a este? Pues que el Avalug no me mataría de un golpe, así que me podría hacer Roost. El como... Ya, y creo que ahora on the rising. Ahora me sacaría Steelix, porque aquí. Ya, que muera este. Le hago Sticky Web. Creo que Rising Voltage no le mata, así que hagamos Pupus. Casi. Ya, es que con Snorlax. Es que esperaba que me sacara Snorlax antes, no ahora. Pues nada, bien jugado a Luiso. Esperaba que esto fuera un poquillo mejor. 5-0, hemos matado un único Pokémon. Habríamos matado, de hecho, yo creo que unos 3 y... 3 por lo menos y... Makes sense. Bueno, esto ha dolido como... A ver, en ese final hay que admitir que sin el crítico no habría podido hacer prácticamente nada. He podido eliminar a un Pokémon únicamente por ese crítico, porque de lo contrario, pues, otro Dazzling Gleam no mataba, pero ahora sí. Entonces yo sabía que él iba a cambiar. La cosa es, si este rol del 56%, 44% hubiera estado a nuestro favor, entonces, pues, claro... El Eggslash muere, entonces no tiene nada más rápido que lo mío. Entonces él debería poner... No, al Steelix. El Steelix también muere. Entonces él no pondría a Steelix ahí. Él pondría a Snorlax, por ejemplo. Que teniendo en cuenta que no suelen ser tan ofensivos, no me imagino que no me llegaría a matar de un golpe. Entonces yo podría tirar Roost. Entonces estaría ahí intentando cambiar. Y tendría alguna posibilidad, tal vez, de matar un tercer Pokémon. Sí, pero por lo menos le habría matado dos, ¿no? Lo del Bronzong sí que dolió. A ver, la culpa fue aquí mía por tirar al Silvally. Y bien predicho como que ha hecho un equipo... Tenía Pokémon a los que cambiar en todo el rato para protegerse de mis ataques. Y luego Bronzong, que era el que permitía que yo hiciera algo, pero tenía que haber empezado con las predics estas antes. Y tenía que haber, claro, decir, Body Press me va a hacer un montón, no esperaba que me hiciera tanto. Es que dejó inutilizado al Silvally. No debería haber hecho eso, pobre Silvally. Ha estado mejor que la anterior. He quedado mejor que la anterior. He acertado en la quiniela. Yo también estaba diciendo que hay perdido. Pero Dios, lo del el Bronzong ha sufrido. Es como... Bueno, te pongo Reflect. ¿Así? ¿Ah? Bueno, quémate. De paso, crítico. Así que fuera tu Reflect. Como que no vale para... Al final Coco, que... Sí, ahí Coco fue el único que hizo algo, pero... Bueno, siento decepcionarlos de nuevo, aunque creo que esperábamos perder este combate. Sinceramente teníamos como... Ya, si hubiera sacado el equipo que esperábamos con Sneasel y tal, menos así bulky contra los eléctricos, entonces podríamos haber hecho más cosas. Pero no. Ha sacado ahí un equipo mucho más defensivo, mucho más... Ya, que justo había Pokémon que poner todo el rato ante los míos. La buena noticia es que ya solo quedan 2 jornadas para el mercado de invierno.
Bueno, una más. Una más para el mejor mercado de invierno. Entonces, podré cambiar alguno de los Pokémon que me duele. Tengo algunas ideas guays de equipo. Y son ideas verdaderas, no ideas como coger a Silvally para ver cómo de chulo está. Aunque bueno, luego lo he suicidado siempre. O casi siempre. Hubo un combate en el que hizo algo, pero la mayoría lo suicidé. Y bueno, eso ha sido todo. Es una pena. Pero bueno, llevamos tres Pokémon debilitados en tres combates. Casi todo.